Ayer fue un día especial porque fue el Día del Padre, así que espero que todo el mundo que está viendo este vídeo felicitará a su padre, yo felicité al mío y también felicité al Mamut Padre. Y como es un día muy especial, los de Competi han sacado una promoción bastante interesante y es que aplicarán durante toda la semana hasta el domingo el 20% de descuento en todos sus mandos. Los de Competi son los del mando del Mamut, aquí tenéis el 3.0 y como siempre, código Colderiu, 20% de descuento hasta el domingo. Toda la información y el link de descarga en la descripción del vídeo. Así que ya lo sabéis, papá, te felicito, pero ahora me compras el mando. Esto funciona así, de toda la vida. ¡Oh, no! No, centremos ya en el vídeo porque una semana normal esto sería un Elite 2 y con falta de empaque. Pero esta semana el Tito Colde es un currante de la vida y se ha hecho los trueques y tenemos ya el icono Prime asegurado. Como no hay fútbol, EA Sports ha sacado un equipo de la semana de otros años. No está mal, pero tampoco está bien. Tenemos a Schmeichel, tenemos a De Ligt, tenemos a Lava, tenemos a Kolasinac, Arnaud Tovic, Gareth Bale, Quaresma... Ya os digo, Kyle Walker. Claro que no soy de aquello. ¡Hostia! ¡Tenemos a Iniesta! Iniesta está ya fosilizado, ¿eh? Está mayor, pobre. ¡Se le perdona todo! Como os he comentado, esta semana hemos conseguido Elite 2 por un partido que perdimos en penaltis y tenemos lo de siempre no. Tres jugadores rojos, un sobre de 3 if, un sobre de 100.000 monedas. También tendremos lo que han incorporado hace poco de los sobres rojitos, que dan uno más 87 y otro más 88. Y tendremos también el icono Prime. ¡Cuánta información en mi cabeza! ¡Es de locos! A ver, de esto yo espero un Walker o... No, espero un Gareth Bale. ¿Qué coño? Un Gareth Bale así de grande. ¿Dónde está? En fin, Quaresma. Nos toca al Mosailem. ¿Y yo qué hago? ¿Me tiro por la ventana? No, porque esto es un zulo, no hay ventanas. Que no es coña, que estoy encerrado. ¡Ayuda! ¡No! ¿Qué hago, tío? Se me ha ido la puta olla. He pillado al Mosailem, la puta madre. Voy a... Mira, EA por sabe que la he liado y me da... ¡Ahí está! Muy bien, ¿ves? Ya estoy feliz. Y es que me conformo con muy poco. ¿Cómo que muy poco? Soy siniestra. ¡Último! ¡Uy, uy! Es que tengo aquí la colchoneta del gimnasio. El último me levanto y creo que será algo tocho. ¡Mejor! Este sí que es bueno, de verdad, 93 de ritmo. 93, para adentro. La verdad que la jugada ha sido maestra. Hago al Mosailem, me equivoco. ¡Oh, rayado! Nota la vibración que estoy rayado. ¡Pam! Kyle Walker. Hoy no es un día normal porque hacía mucho tiempo que no teníamos mega mierdas. Pero como hice los trueques, los objetivos esos del icono, todo se ha roto. ¿Por dónde saco yo el brazo? Ah, no, quiero por aquí. No sé ni meterme en un disfraz. El caso es que tenemos 4 mega mierdas. Tres normales y una única. O sea, de locos. Empezaremos por las normales. Lo tenemos. Tranquilamente, es una mega mierda. No puede tocar nada. A no ser que de repente... Efectivamente, es una mierda de locos. William José, ¿qué coño haces aquí? Primera mega mierda completada. A por la segunda. Y me levanto por... Hostia, es que tío, la puta colchoneta. Toma. Por puta colchoneta ya, tío. Ay, es increíble. Es increíble, es imposible. Matip, llevas toda la vida con la misma media. Avanza un poquito, o para adelante o para atrás. O eres un bacalao, o mejoras a lo bandich. Pero no te quedes ahí en tierra de nadie. Qué forma de rajar, tío, es increíble. Tengo un don para insultar a los jugadores. Los veo y me podría meter con cualquiera. Pop el nombre, este está muy pálido. Este se llama Tekin, no digo más. Tercera mega mierda, esta tampoco es única. Es una mega mierda normal y corriente. Así que por ahora se mantiene el disfraz. ¡Oh! ¡Camino y es azul! ¡Neto! Podría ser cualquier cañón. ¿Qué haces, Neto? ¿Por qué te emocionas si te voy a vender pero ya? ¡Hostia! Pues vale, pasta, cabrón. Estaba buscando el gorro y parece que me he peleado con un mamut, tío. Claro, que estamos hablando de una mega mierda única. O voy con el disfraz entero o esto no funciona. Mega sobre, único, mega mierda única, disfraz completo. Confiemos en... ¡Otro azul que camina! ¡Es increíble la mierda! No. ¡Doctor! ¡Vacúname! ¡Pínchame oxígeno! Me cago en la puta, tío. Es que si era el bicho, le ha dado una traca de locos. Uf, ¿cómo ha pasado estar aquí arriba? Estar en la mierda otra vez. Esto ya es Food Champions. Tenemos el sobre de 100.000 y tenemos también el sobre de 3 if, que no es una locura, pero ahí está. Y cuando abro esto, me levanto porque la gente sabe que hay peligro. Pillo el churro. ¡No camina!
¿Por qué Brasil? Da igual. Neto. En fin. Hombre, pues no está mal al final, ¿eh? Sí que está mal. ¡Sí! ¡Oh, Fela, ni qué pelo! Como tengo tiempo libre, he ordenado los objetos, los artilugios de la muerte. Y para encontrarlos es un follón. Porque están en una caja y de ahí metes la mano y a lo mejor sacas... No sacas la mano, es posible. Te la muerde alguien. Recordad que nos queda el sobre de 3 Sith, lo que incorporó EA Sports las últimas semanas del más 87, más 88. Y para acabarlo todo, tenemos el sobre Icono Prime asegurado. Así que abrimos esto, sin ritual, tranquilamente con la minga aquí. Bueno, iba a decir una cosa, pero mejor que no. Con la minga bien puesta. Vamos a ver si camina. ¡Camina, obviamente! ¡Vamos, Walker, ven con papá! ¿Brasil? ¡Paulinho! ¡Hostia, pues no será malo! No, no, no es malo. Ojo que no es malo, ¿eh? Hostia, cuidado. No sé cuánto valdrá, pero es un NPC en plan revulsivo porque para unirlo pues no es fácil porque tiene que ser todo brazucas. ¿Quién hay dentro? ¡Miranda! ¡Hostia, los brazucas de pari! Mejor esto que te toque McNulty. Y encima vaya nombre, tío. ¿Cómo McNulty? ¿Crees un menú del McDonald's o qué? El puto Paulinho se va a un equipo chino a cobrar pasta y se besa el escudo. ¡Será impresentable, tío! Esto es increíble. Me acaban de comunicar que lo del sobre de más 88, del rojito de la semana pasada, era esa semana en concreto como premio. Esta no. Entonces, todo el guión del vídeo de este sobre, este y este... Me han pegado una patada, pero vamos. ¿Yo cómo llego ahora a los 10 minutos? Si solo tengo un icono. 77 días restantes, es que... Es la primera vez en la vida que acabo un trabajo tan pronto. En el cole me dan 3 meses. Me voy para recursos. Ya tenemos aquí la plantilla, la canjeamos, enviamos plantilla. Nos darán un jugador icono top, o sea, uno prime. Y ahora lo vamos a abrir. Que lo tenemos sobre icono top. Os pondré por aquí todos los iconos prime que hay en el juego para que veáis lo que me puede tocar. Desde un Nazario 96 hasta un Mamut Padre, hasta un Nakata. Para que entendamos un poco que podemos estar aquí arriba o aquí abajo. Para empezar, la minga porque hoy me la saco. Tengo a Erpa cojones. Tengo también al mamut a punto de estar infectado. Pero no lo estará porque está bien cubierto. Tenemos también la mochila de Bandage. Tengo el megáfono. ¿Y por qué? Cuidado, hoy tocan cositas. ¡Pero hostia! ¡Todo el mundo no está suscrito! Tenéis 5 segundos, tenéis más tiempo. 5, 4, 3, 2, 1... Icono Prime asegurado. Vamos, por favor. EA Sports, confío en ti. Obviamente camina, no seas Nakata. ¡Shevchenko, me cago en tu puta madre! ¿Qué coño hacer aquí, tío? Y me cago en la puta estampa, tío. Es la última persona que pensaba, tío. Es el último icono que estaba en mi mente, tío. Encima me lo señala como diciendo, acuérdate que te ha tocado, Que no regateas, tío, no regateas. Por cierto, recordad que para comprar los mandos os he dejado el link aquí abajo. Como de costumbre, no estamos llegando a los 10 minutos. Así que aprovecharé para contaros qué hice ayer por la noche y me fui a cenar por ahí fuera. ¡Que no! ¿Cómo voy a salir de casa si estamos ahí encerrados? ¿Cómo te la he colado? Ahora os contaré cómo es en mi vida un día en cuarentena. Para empezar me levanto sobre las 11, 12 más o menos. Sé que es tarde, pero llevo todo el año levantándome a las 7 y pico y quiero descansar tranquilamente. Yo soy una persona que tiende a despertarse tarde e ir a dormir tarde. Entonces me levanto a las 12, desayuno, iba a decir mi colacao pero no me pagan. ¡Mi colacao! ¿Qué coño? ¡Mi colacao! Después de desayunar me voy a viciarme al Mario Kart. Soy una auténtica bestia. Después del Mario Kart o hago el vídeo o me voy a comer un poquito porque tengo más hambre. Después del vídeo, ¿qué hago? Pues sigo viciando o al Mario Kart o al mundo misterioso o a lo mejor hoy ha salido el Animal Crossing. Así que tengo mucha variedad. ¡Pam! Mario Kart. ¡Pam! Pokémon. ¡Pam! Animal Crossing. Y después, ¿qué hago? Una peli. Se acaba la peli. Otra peli. Se acaba la peli. Una serie. Se acaba Élite. A dormir. Y me estoy dejando una cosa muy importante porque, claro, estaréis pensando, todo el día comiendo, grabando, sentado, te vas a poner como un auténtico ceporro. No, porque cada día hago una hora de bici y un poquito de gimnasio aquí, porque tengo, como os he dicho, la colchoneta, la pongo así estirada y hago pues lo que sea, abdominales, un poco de pierna,
para no atrofiarme, porque un mes sin hacer nada, peligro. Y os cuento todo esto por dos razones. La primera y más importante, para llegar a los 10 minutos. Y la segunda, porque sé que mucha gente se está desquiciando y volviendo loca porque se aburre. Realmente es complicado estar en cuarentena, pero si encontráis cosas que hacer, hobbies, no es tan grave, ni es tan duro. ¿Que me gustaría salir a la calle? Sí, pero mira, al final me vicio como un loco y pasa rápido el día. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo alargo los vídeos en de locos? ¡Qué recital! Así que hasta aquí, chicos, el vídeo. Si os ha gustado, dejad un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!